deje que me lleven de aquí. Por favor. Pero entonces, ya sabes que quieren llevarte. Sí. Celeste, has vuelto a espiar. No, 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 señor, no. Se lo juro por esta. No, 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 no hagas eso, es feo. No debe hacerse. Señor, usted me dijo que yo no lo debía hacer. Y yo no lo hice, no. Mire, le digo más, me puse una bufanda aquí en los oídos para no escuchar nada. ¿Y entonces? Me lo contó Liliana. Ah, Liliana. Sí. Ella lo supo y estaba muy afligida. Y entonces me lo contó. Celeste, siéntate. Sí, señor. Quiero explicarte algo. Sí, señor. Has crecido. Eres inteligente y estás en condiciones de saber lo que ocurre. Tu tía no está conforme con el trato que te damos en esta casa. Ella es la única persona de tu familia que tienes y hace valer sus derechos. Claro. La tía piensa que yo soy la sirvienta de la casa. Pero eso no es cierto, no, no es cierto. No, no, claro que no lo es. Claro que no. Claro que usted al principio me miraba un poco atravesado. No, yo nunca te miré atravesado. Pero después empezamos a ser amigos. ¿No es cierto que nos llevábamos bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Claro. Yo no digo que usted me quiera tanto como quiere a su hija porque sería mucho pedir. Pero usted un poquito me quiere, ¿no? Un poquito. Mucho. Mucho, mucho. Ay, señor. Yo digo, si usted me quiere y yo lo quiero, ¿por qué tengo que irme de aquí? Porque no es mi voluntad la que decide. En la relación entre las personas hay un derecho que es inalienable. ¿Y eso es inalienable? ¿Qué quiere decir? Inalienable. Sí. Que no se puede luchar contra él. El derecho de la sangre. Y tu tía es tu sangre. Por eso quiere llevarte con ella a los Estados Unidos. Sí, claro, pero ahí se habla inglés. Y yo no sé hablar inglés. Y acá, con la gente, me entiendo mucho. Sí, sí. Uh-huh. Y tanto, tanto. Uh-huh. Pero así como me entendería. Ay, Dios mío, ¿por qué la tía hace esto? Parecía tan buena. No, no, y es buena, Celeste. El suyo es un acto de amor. Adoptar a una sobrina ya sabemos que trae cierto tipo de complicaciones. Y si lo haces, porque te quiere. No. Si ella me quisiera de verdad, me dejaría vivir allí donde a mí me gusta y con quien me gusta. Celeste, quiero que sepas que yo también me he ganado ciertos derechos sobre ti. Todos los derechos, señor. No. Sí, todos. No, no, todos. Todo, no. Algunos. No. Y la cama que duermo, y la comida que usted me da, y la asignación que usted me da. Pero eso tiene tan poco valor. No, señor. ¿Acaso usted no me regaló un guardarropa lleno de vestidos? No me dijo tener a Coquita aquí en la casa. No me regaló un perro así de grande para el día de mi cumpleaños. Además, usted me dejó cenar con todos ustedes y sentado al lado suyo en la mesa del comedor. Ay, señor, usted es tan bueno. ¿No me regaló el traje de aerobismo, eh? ¿La pelota de fútbol? Ah, no, no, no. Por favor, he prohibido hablar de la pelota de fútbol. Sí, señor, sí. Usted ha hecho tantas cosas por mí. Tú también has hecho muchas cosas por mí. ¿A usted le parece? Sí. Entonces estamos mutuos. Sí, muy a menudo. Señor. ¿Qué? ¿Usted cree que yo tendría que hablar con la tía Irene y decirle que no me saque de aquí, que no me lleve? No. No, Celeste, no. Esto deberá moverse a nivel de personas mayores. Personas mayores. Como para estar segura. ¿Pero cómo? ¿No era que estabas rendido y que te ibas a dormir?
Sí, estoy rendido, pero no podía dormirme, así que iba a ir a la cocina a tomar un... Pastillas para el sueño. No, porque eso, revientan a la gente, hacen muy mal. Celeste, no se tratan de pastillas para el sueño. Lo que iba a tomar es un vaso de leche tibia. Ay, entonces no se preocupe que Cecilia se lo trae. No, gracias, Celeste, yo puedo hacerlo. Ah, no, porque para estas cosas las mujeres entendemos mucho más que los hombres. Espera un momentito, ¿eh? ¿Otra vez de conferencias? Sí. Liliana escuchó la conversación que tuve con la tía de Celeste. Y como le causó mucha impresión, fue a decírselo. Por eso Celeste vino a suplicarme que le permita quedarse aquí. Que le deje estar con nosotros. Afligida, ¿no es cierto? Sí. Quiere mucho a su tía, pero... pero más nos quiere a nosotros. Y eso es algo maravilloso, porque... es tan lindo saber que a uno lo quiere. Entonces no hace falta preguntarte si vas a luchar. Sí, por supuesto. Mañana vendrá el doctor Molina y tomaremos todos nuestros recaudos. Ah, muy bien. ¿Y ya le explicaste más o menos de qué se trata? Todo lo que puede decirse por teléfono, pero él es un especialista en estos asuntos de la minoría. ¿Y acaso pueda encontrar el lado favorable? Permiso, señor. Sí. Aquí traje la lista. Gracias, Celeste. Señor. Sí, que... ¿y si el abogado que va a defenderme es el señor Molina, ¿no es cierto? Pero Celeste, sí. Se llama Molina. Ah, señor Emilio, ¿vio la tragedia que me pasa? Sí, Celeste, sí, pero no es una tragedia. Usted me va a ayudar para que no me arranquen, ¿no? Pero sí, por supuesto. Te ayudará toda la familia. Te ayudará el padre Daniel. Y ahora olvídate de estos inconvenientes y te vas a la cama a dormir. Sí, señor, pero... antes quiero preguntarle una cosa. A ver, ¿qué cosa? ¿Cuándo va a venir ese señor Molina? Mañana a las 11. ¡Ay, qué suerte! Todavía voy a estar aquí. ¿Y por qué es una suerte que todavía estés aquí? Y para vigilar los intereses. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Hasta siempre. Hasta mañana, señor. Hasta mañana. Y tómese la leche antes que se enfríe. Hasta mañana. No hay nada que hacerle, es increíble. ¿Por qué no hay nada que hacerle? Es necesaria esta amenaza de perderla para que uno se dé cuenta de cuánto representa Celeste en esta casa. ¿De cuánto? De mucho. De tanto. ¿Me hablaste? ¿Me dijiste algo? No, Felipe, yo no. Porque te lo podías haber callado. Te podía decir algo, Laura, ¿no? Adelante. ¿Pero qué pasa? Soy yo, señora. Sí, ya la veo que es usted, pero ¿por qué golpeó tan fuerte y entró tan bruscamente? Ay, discúlpeme, señora, pero es que estoy metida en un conflicto y usted a lo mejor me puede ayudar a salir de él. ¿Un conflicto? Sí, señora. Laura y yo estamos enemistadas. Oh, por favor, Felipe, he sido testigo de su enemistad con Laura y he sido testigo también de su reconciliación. No, es que nos hemos vuelto a enemistad. Pero, Felipe, igual que la otra vez. No, igual que la otra vez, no igual que sí. Igual que la otra vez, porque usted y Laura son muy amigas, amigas íntimas, y se pelean. Mire, señora, pero yo le voy a decir cómo fueron los acontecimientos. Usted recuerda, porque seguramente tiene que recordar, que Laura la vez pasada me había quitado el saludo porque yo había cometido una indiscreción. ¿Usted lo recuerda o no lo recuerda?
Yo recuerdo algo que usted no recuerda. Que no debe apoyarse en el escritorio, primero. Y que no debe señalarme con el dedo después. Ay, discúlpeme, señora, pero qué es mi desesperación, ¿sabes? Porque esta vez Laura no me quiso hacer una confidencia suya. Y eso que somos así. Bueno, no me quiso hacer esa confidencia y yo le retiré esa luz. Pero yo no lo puedo soportar, señora. Y bueno, querida, si usted no lo puede soportar, entonces le devuelve el saludo, se reconcilia y ya está. ¿Sí? ¿Sí? Pero, ¿cómo me voy a reconciliar, señora? Si es ella la que me tiene que venir a pedir perdón a mí. Pero mire el consejo que me da. ¡Ah, sí! ¡Pero, Felipa! Ay, discúlpeme, señora. ¿Sabe lo que pasa? Que yo estoy tan desvalida, estoy tan disociada, señora. Porque es ella la que me tiene que pedir perdón, porque yo soy la que tengo razón, señora. Y ella no me viene a pedir perdón, señora. ¿Se da cuenta? Ahora dígame, ¿cómo se puede mantener esta situación? Y bueno, Felipa, si usted no puede mantener esta situación, entonces de cara a Laura le pide perdón y listo. ¡Ah, sí! ¿Y qué hago yo con mi amor propio? Y su amor propio es suyo, Felipa, no es mío. Señora, pero yo no puedo seguir enemistada. Ya se lo dije. Pídale perdón. Oh, señora, pero es que yo quiero que ella me venga a pedir perdón a mí, señora. ¿Por qué no me ayuda a que se lo pida? Felipa, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Pidiéndoselo? No, 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 Felipa, usted no razona bien. No, no, no. Este es un asunto primero suyo, ¿no? Usted en una oportunidad me pidió que Laura la perdonara. Después ahora me dice de que Laura le pida perdón. Pero yo no he intervenido en aquella oportunidad y tampoco voy a intervenir en esta. Pero señora, usted ejerce una gran influencia sobre Laura. Es que yo no quiero, no quiero ejercer una influencia sobre Laura. Porque es un asunto de ustedes, es un asunto íntimo, es un asunto privado. ¡No! ¡No! Porque yo se lo conté a usted, así que ya no es más privado. Para mí sigue siéndolo. Ajá, señora, mire, usted tiene que intervenir, aunque sea por egoísmo. ¿Por egoísmo? Claro, para mantener el establecimiento, la marcha del establecimiento. Ay, pero Felipa, Felipa, por Dios, este parece un diálogo de sordos. ¿Qué tiene que ver su enojo con Laura con la marcha de este establecimiento? Porque yo, de tan desvalida que estoy, de tan disociada que estoy, no me puedo concentrar en mi trabajo. Entonces, si yo pierdo esa concentración en el trabajo, acá se van a venir abajo todas las estructuras, ¿se da cuenta, señora? Felipa, de mantener las estructuras en orden me encargo yo. Señora. Basta, Felipa, basta. Ay, señora, pero mire, con una miaja, con una miajita de buena voluntad, ustedes pueden salvar esta situación. Felipa, señora, usted me ha hecho perder demasiado tiempo, tengo mucho trabajo, así que por favor, llévese todos esos problemas absurdos. Sin embargo, yo pienso que usted tendría que intervenir, señora. Yo no puedo intervenir nunca en un terreno como ese. Esto lo debe arreglar con Laura y no quiero oír hablar más de este asunto y retírese. Yo me retiro, señora. Yo me retiro, pero con una miajita de buena voluntad usted lo podría... Ni una migaja, Felipa, ni una migaja. Una miajita, señora, una miajita. ¡Una miajita! Buenos días. ¿Sí? Tengo una cita con el señor Rosa Mena. Soy el doctor Molina. ¡Ah, el doctor Molina! Pase, pase. Gracias. Enseguida le aviso a don Eduardo por casa. Gracias. Permita. Me dijo que enseguida baja. Bueno. ¿Usted vino por mi problema? ¿Tú te llamas Celeste? Sí, Celeste. Entonces sí, vengo por tu problema. Ah. Yo digo, ¿a usted cómo hay que decirle, señor o doctor? Celeste. Me da exactamente lo mismo. Bueno. Doctor... No dejes que me lleven de aquí. Hija, no son temas para tratar contigo. Espera confiada. Es todo lo que puedo decirte. Claro, usted va a tomarme por una desamorada que no quiere a su tía. Oh, por favor. Doctor, yo quiero mucho a mi tía. Yo quiero mucho más a don Eduardo.
a Emilio, a Laura, a toda la familia. ¿Usted sabe que en Norteamérica hablan inglés? Sí, sí. Lo aprendí en el colegio. Ah, claro, yo iría a Texas. Y entonces, ¿cómo hablaría inglés? Porque con señas, la mayoría no sé inglés, con señas. Haría oficio mudo. ¡Hola! ¡Hola! Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo? Es un doctor y usted lo tutea. Además de ser un doctor, es un amigo. Siéntate, te estaba esperando. Por favor, Celeste, déjanos solos. Sí, señor, pero... No me dejen en la mitad de la calle. Nadie va a dejarte en mitad de la calle. ¿Te vas? Sí, señor. Yo digo, ¿no me podría quedar a oír lo que ustedes van a hablar? Celeste, no corresponde. ¿Pero es que van a hablar de mí o no van a hablar de mí? Esta es una conversación entre personas mayores, así que por favor, nos estás interrumpiendo. Sí, señor. Dice que tenía que hablar con don Eduardo. Sí. El doctor Molina. Es el señor ese que venía por la... lo que pidió su tía. Es un abogado, doctor. Mi hermano. Yo le pedí que no me lleve de aquí. Que no me saque. Celeste, yo estuve pensando una cosa. Va en contra de lo que yo siento, pero... Estuve pensando que... Si yo fuese tú... No sé qué pensaría. ¿Cómo que pensaría? Porque tienes una tía rica... Que te ofrece llevarte con ella. Y darte una familia. Aquí no la tienes. Mira, enseñándome, educándome. Don Eduardo cada vez tiene más caras de padre. De padre sacerdote no, porque para eso está el padre Daniel. De padre papá. Es que acá... ¿No quieres que yo esté más en esta casa? Ay, no, Celeste, pero por Dios, Celeste, ¿cómo me dices una cosa así? No sé. Mira, yo... De solo pensar que podría mirar esta cama y estar vacía, no sé, me parece que me pondría a llorar como loca. Pero ¿y entonces? Lo que pasa es que... Debe ser tan lindo tener una casa. Yo nunca tuve esa dicha. Hermana, ya la tendrás cuando te cases. No. Sería ridículo pensarlo. ¿Quién se puede querer casar conmigo? Con simple traspaso del asilo, sin un papel en regla que regularice la situación, cometiste una ligereza. Sí, sí, tienes razón, pero merezco un castigo tan grande. Los errores se pagan, Eduardo. Si esa mujer está decidida a llevarse a Celeste, tarde o temprano te ganará su tenencia. Pero, ¿y lo que quiere, lo que siente Celeste, eso no cuenta? La ley obedece a estereotipos. No a sensibilidades. Hola, doctor. Hola. ¿Cómo le va? Encantado de verte. ¿Los estudios? Y marchan. Me alegro. ¿Y lo de ustedes, quiero decir, lo de nosotros, también marcha? El dictamen en primera instancia es favorable. Atiendo yo el teléfono. Sí.
Pero todavía tenemos oportunidad de luchar, ¿no? Sí, siempre hay una oportunidad de luchar. Aunque los eventuales resultados no alienten, ¿no? Claro, claro. ¿Papá? Sí. Teléfono. No, no, ahora estoy ocupado. Sí, pero es que se trata del doctor Farías. No conozco a ningún doctor Farías. Es el abogado de Irene. Irene es la tía de Celeste. Ya te imaginarás para qué llaman. En el camino de un abogado siempre se cruza otro abogado. ¿Es el mismo, doctor? Así, doctor. Llevamos la de perder. Es increíble esa tía. Sí, como lo... Perdió de vista a su sobrina cuando era una nena de brazos y ahora viene al cabo de 10 años y pretende llevársela. Emilio, el amor a veces cierra los ojos, ¿no? Y se lleva a todo el mundo por delante. ¿El abogado de esa mujer? Sí. Quiere actuar sin pérdida de tiempo. Este es su número de teléfono. Le dije que estaba contigo y me pidió que lo llamaras. Farías, ¿no? Sí, sí, Farías. Parecía un tanto agresivo. Lo llamaré en una hora. Aparto. ¿Y si ese supuesto amor fuera solamente una cortina de humo? No te entiendo. Claro, ¿y si la tía de Celeste no fuera una mujer de fortuna, sino simplemente una aventurera que, bueno, que pretende sacarle provecho a nuestro cariño? Eso me parece bastante atinado. Y por lo menos verosímil. ¿Por qué no haces un tanteo a ese nivel? Si quieres, puedo hacerlo así. Perfecto. Pero... ¿permitirías una extorsión, Eduardo? Bueno, es que según parece el asunto está prácticamente perdido, ¿no? Si los tíos de Celeste son una pareja sólida y de buenos recursos económicos, no podríamos vencerlos. ¿Pero por qué no pruebas? A lo mejor das en blanco. Bueno, lo intentaré. Apenas tenga alguna novedad, te llamo. Gracias por todo, Molina. Nada, no, contra él. No, 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 no. Buenos exámenes. Gracias. Bueno, bueno, bueno. Ah, Irma, por favor. Sí, señor. Dígale a Rogelio que venga. Sí. Celeste me pidió con unos ojos que no se la lleven. Conmovía. Permiso, señor. Sí, me dijo Irma que usted me llamaba. Sí, prepáreme el coche. Hoy llevaré yo a Celeste a la escuela. Bien, señor. ¿Sabe dónde está? Hace bastante tiempo que no sé nada a lo que se refiere a esta señora. Caramba, Felipa, la suya fue una respuesta muy dramática. Mucho más dramático es lo que está ocurriendo entre nosotras. Y eso que somos así. ¿Pero qué ha ocurrido? Hemos roto relaciones. Ah, ¿como la otra vez? Oh, lo mismo que me dijo la señora directora. No es como la otra vez, es como esta vez. Porque esta vez yo fui la que tomé la iniciativa. Sí, Felipa, ¿puedo preguntarle, ya que yo también soy un poco así con ustedes, cuáles fueron los motivos del distanciamiento? El otro día, cuando Laura fue a su casa, no me quiso llevar. Ah, sí, su ausencia fue muy lamentable. Y hubo otra cosa. Ah, la cosa sigue. Sí, Laura no me quiso decir para qué había ido. Bueno, hay temas de conversación que son privados, ¿no? Sí, sí, señor, sí. Pero mis temas de conversación, yo le ofrezco a Laura que ella intervenga. ¿Por qué ella no actúa de la misma manera? Pues, Felipa, a veces no queremos que frente a nosotros haya testigos. Aunque sean lúcidos. Bueno, sí, aunque buenas sean... Buenas tardes, señor. Ah, buenas. No sabía que usted estaba aquí. Vine a pedirle a Felipa que haga el favor de llamar a Laura. ¿Yo? ¿Yo dirigirle la palabra a esa señora? Conoce muy mal mi integridad civil. ¿La oye, hermana? Felipa, no debe llevarse el rencor hasta las últimas consecuencias. Es que no es rencor, hermana, no es rencor, es dignidad. Porque a mí nadie me lleva por delante, ni siquiera la señora directora. Precisamente es la señora directora quien quiere verla. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? No sé, consulte con su conciencia. Mi conciencia, pero si mi conciencia es
la más inmaculada del país. ¡No! Y por eso, porque tengo la integridad de mi conciencia que me defiende, a mí nadie me lleva por delante, ni siquiera la señora directora. Ay, usted no sabe para qué me quería la señora directora. Ah, Felipa, me imagino que será para una conversación de rutina. No, es que a veces ella olvida que yo soy su mano derecha. Sin comentarios. Hermana, por favor, ¿puede avisarle a Laura que he llegado? Sí, creo que está en la cocina. Voy y le digo. Gracias. ¿A dónde quieres llegar? Sí, esa carita larga hasta el suelo. ¿Qué pasa? Y vicisitudes. Mira, la señora directora me ha llamado urgentemente. Entonces yo cuando vuelva de ahí, trataré de arreglar tus vicisitudes. Algo muy serio. Un montón. Permiso, señora. Sí. Habrá notado usted que he llamado delicadamente. Ha hecho lo que corresponde. En Felipa, quiero que esta lista de provisiones llegue hoy mismo a manos de Eugenio. ¿No quiere que la analicemos juntas? Ya la he examinado. Llévela, es que estoy muy ocupada. Sí, señora. Respeto su ocupación. Respeto su ocupación. Bueno. ¿Qué pasó? El otro día yo salí con mi tía. Sí, lo supe. Comiste palomitas de maíz, luego leche chocolatada y terminaste con un sándwich de chorizo. ¡Con qué regodeo las hubiese acompañado! ¿Te hizo algo tu tía? No. La tía me quiere mucho y es muy buena. Y habló con don Eduardo. ¿Y qué le dijo? Que ella quiere que yo vaya a vivir con ella para siempre. ¿Qué? ¡No la llevan, Felipa, por favor! ¡No la llevan, señora! ¡Felipa, de qué está hablando! ¡No la llevan, señora! ¡No la llevan! Pero, Felipa, ¿qué quiere decir? Estoy hablando de un problema que me ahoga, señora. Ay, Felipa, hoy me vino con un problema, ahora me viene con otro problema. Pero dígame una cosa, ¿usted es una persona o es un tomo de álgebra? Señora, la tía de Celeste se la quiere llevar a Norteamérica para siempre. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Pero recién termina de decírmelo la niña, señora. ¡No la llevan! ¡Yo estoy desesperada! ¡Cobije mi desesperación! ¡Por favor, Felipa, por favor! ¿Qué hay problemas, Eduardo? Sí, algo totalmente imprevisto. Por eso he descuidado la investigación. La búsqueda de esas tres María Luisas. Ay, perdóname, pero no la entiendo. ¡No la llevas! ¡No la llevas! Por favor. ¡No la llevas! ¡Laurita, no la llevas! ¿Quién es? ¡A Celeste! ¿Qué te dice este hombre? ¡Ay, Laurita, estoy desesperada! ¡Cobija mi desesperación! Laura, ¿oíste esta infamia? No, no es una infamia. Es sencillamente el amor de una mujer por su sobrina. Yo sé que la tía Irene me quiere. Pero te quiere mal, te quiere con egoísmo. Felipa, por favor, el amor siempre es egoísta. Se preocupa por todo lo que quiere y se desentiende de lo demás. Bueno, pero que diga la niña lo que quiere. ¿Qué prefieres tú? ¿Quedarte con nosotros o irte a Australia? Felipa, no es Australia exactamente. Bueno, canguro más, canguro menos, señor. ¿Qué prefieres tú? A mí me gustaría quedarme aquí con ustedes y vivir en la casa de don Eduardo. Entonces que decida la niña. Es que no puede decidir Celeste, Felipa. En estos casos siempre decide la ley. Para mí lo que decide un niño es ley. Me parece muy bien eso que ha dicho. Pero lamentablemente no ocurre así. Bueno, yo tengo que entrar a clase. Porque si no, después la hermana Socorro se enoja. Con las instancias que estamos viviendo, ¿qué importa la hermana Socorro? Felipa, por favor, no le fomentes la indisciplina. Mi amor, ve a tu clase. Nosotros vamos a arreglar todo. Quédate tranquila. Hasta luego.
¿Te vas? Lisa, Eugenio, es que estoy tan desvalida, estoy tan disociada. Eduardo. Sí, Laura. Prométame que va a recorrer todos los caminos que nos lleven hasta Celeste. Sí, 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 los estoy recorriendo, Laura. Mi hijo tuvo una idea que puede parecer descabellada, pero que no lo es. ¿Y de qué se trata? Que de pronto esa señora no sea una mujer enamorada de su sobrina, sino una cazadora de fortunas. ¿Y usted piensa que esa mujer nos está extorsionando? De una manera o de otra estoy en sus manos. Pero si hay que pagar, Laura, pagaré lo que sea. Hola, Felipa. Hola. Me dijeron que me buscaba para darme un papel. Las nuevas provisiones para el colegio. Ah, bueno, aparentemente más o menos es lo de... ¿Y a usted qué le pasa? Nos la llevan, Eugenio. ¿Qué? Nos la lleva. ¿Cómo? Nos la lleva. ¿Pero a quién? ¿Pero de dónde? ¿Pero de qué está hablando, Felipa? La tía de Celeste. Dice que tiene... Y es la única que tiene derecho sobre la niña y se la quiere llevar para siempre. Pero no, esa mujer no está hablando en serio, no sabe lo que dice. Completamente en serio. Me lo dijo la niña. Y ya están los abogados haciendo el barullo de siempre. Pero no puede ser, ¿no? Esa señora... Pero no ve que como yo digo, ¿eh? Cuando menos se piensa, salta la liebre. Pero Laura, ¿qué dice Laura? Imagínese. Todo lo que la queremos ha quedado como yo. Desarraigada. Voy a verla. ¡No! ¿Pero por qué? No, señor. No vaya porque... Porque está el señor Arozamena. Qué buena noticia, ¿eh? Dios mío. ¿Y aquí? ¿Le entregó esa lista a Eugenio? Sí, termino de entregársela. ¿Y ahora qué le pasa? Me pregunta qué me pasa y no la llevan, señora, no la llevan. ¿Y usted cree que esa mujer le está tendiendo una trampa? Ni lo creo, ni dejo de creerlo. No sé si inclinarme por esto o por aquello. Bueno, pero esto o aquello quiere decir que se están aprovechando de su generosidad. No me importa, Laura. El amor hay que retenerlo de cualquier manera. Ay, qué Celeste se me está haciendo imprescindible ya. También a mí. Aunque a veces no me deje fumar tranquilo. Siempre pensé que las travesuras de Celeste eran su costumbre. No. Ahora me doy cuenta que esas travesuras son mi costumbre. Buenas tardes. Eugenio. Sabía que los iba a encontrar aquí. ¿Para qué vino entonces? Y las circunstancias, ¿vio? ¿Qué circunstancias? Mire, cada vez que nosotros dos nos encontramos, el encuentro resulta bastante desagradable. ¿Y ahora no lo es? No. Porque esta vez sí lo que pasa. Me lo contó Felipa. La felicidad de Celeste está en peligro, ¿no? Sí, Eugenio. En peligro está. Y bueno, entonces creo que ahora nosotros tenemos que actuar lo más sensatamente posible. Y ninguno de nosotros da la nota personal. Yo una vez quise adoptar a Celeste. ¡Qué ridículo! Eduardo. Si el amor es ridículo, ¿para qué vivimos entonces, no?
Usted no cuenta ahora, señora Rosamena. Y tampoco cuenta Laura. Por supuesto, mucho menos cuento yo. Pero Celeste sí. Yo vine para ayudarlos en lo que sea y como sea. Si hay que pagar, pago. Si hay que ver gente, si hay que moverse. De todo eso soy capaz por Celeste, y mucho más. Y mejor de lo que suelo hacerlo por mí mismo. Y perdonen, yo no quise molestarlos. Eugenio, usted sabe que lo molesta. Todos estos problemas que teníamos, problemas de gente grande, ¿qué importancia pueden tener frente a un inocente que sufre? Y que como siempre nunca saben por qué. Y nosotros tenemos que olvidar muchas cosas, pero recordar una sola. Lo que quieren hacerle a Celeste. Para lo que guste mandar. Me dicen lo que tengo que hacer y lo hago. Buenas tardes. Es una pena, Laura. Una pena. Que yo no pueda ser amigo de este hombre. Entra al escritorio hoy como una trompa. Es que Celeste quiere hablar con usted. ¿Para qué? Tiene una idea. ¿Una idea? Dios mío, las ideas de Celeste. ¿Y qué es lo que quiere decir? No, se quiere conversar con usted. ¿Pero para qué? Quiere hablar por esto, que tiene una idea sobre... para que no la lleven a eso, a Minnesota. No, Texas. Bueno, señora, pero con el problema que estamos vamos a venir ahora con frivolidades geográficas. Yo, Dios mío, yo es la tercera vez. Haga pasar a la niña y desaparezca, desaparezca. Sí, señora. Señora, teniendo en cuenta que la niña... Teniendo en cuenta que usted y Celeste son así, así de compañeras, no necesita ningún testigo lúcido. No, yo digo porque a la niña le puede faltar una expresión de palabra o una cosa así. No, Celeste tiene una expresión brillantísima. Haga pasar a la niña y desaparezca. Sí, señora, desaparezco. La hago pasar y... Venía, señora. Felipa, estoy esperando. Déjeme esperar, señora. Déjeme esperar. Siéntate, Celeste. Sí, señora, perdido. Gracias. Señora, usted sabe lo que me pasa, ¿no? Me lo han contado. Claro. Mi tía quiere llevarme. Bueno, esa es una forma de demostrar lo que te quiere. Sí, claro, pero podría demostrarlo de otra manera. Celeste, quiero que estés segura de una cosa. Que tanto todas nosotras como la familia Rosamena íntegra haremos todo lo posible por retenerte. Señora, ¿usted alguna vez escuchó algo de los derechos de la sangre? Sí, claro, como no lo iba a escuchar, ¿no? Entonces las tías son parientes directos porque tienen la misma sangre que una. ¿Usted lo sabía eso? ¿Cómo no habría de saberlo? Claro. O sea que si yo no quisiera ir con ella, o sea, me arrepiento, yo no quiero ir. Entonces ella puede llevarme a la batalla.
a la fuerza de un brazo especial, porque ella es mucho más fuerte que yo y mucho más grande que yo. Celeste, no. Tú no sabes lo que estás diciendo, porque nadie podrá llevarte ni a la fuerza, mi amor, ni a la basta. Señora, usted tiene que hacerme un favor. ¿Un favor? Sí. Señora, escóndame. Pero Celeste, ¿de qué estás hablando? Señora, yo tengo todo calculado, todo, absolutamente todo calculado. Es tan fácil, todo tengo calculado, todo. Sí, Celeste. Señora, yo tengo que contarme, ¿no? Pero no me puedes esconder en casa porque es muy chico y ahí me podrían encontrar enseguida, o sea, me podrían buscar y enseguida me encuentran. Y yo había pensado esconderme aquí en el colegio porque hay piezas. Ay, Celeste, por Dios, Celeste. Señora, yo había pensado en el altillo, ¿sabe? Porque hay cosas que ya no sirven, que están viejas, o sea, que no se utilizan. Y usted podría llevarme algo de comer, algo de tomar. Hasta podría dar las lecciones allí. Miren lo que le digo, podría darlas allí. Eso sí, ¿eh? Usted me tiene que prometer una cosa. Si viene alguien, usted tiene que decirle no. Yo no sé nada, yo no conozco a nadie de ese nombre. Ay, señora, por favor, ayúdeme. ¿A usted qué le cuesta? Celeste, yo te prometo que haré todo por ayudarte. ¿Y esconderme? No puede. Ay, mi amor, ¿cómo podría? Pero no me va a decir que aquí no hay sitio. No se trata de sitio. Lo que dices no es razonable. Celeste, si te buscan por la ley, tarde o temprano te encontrarán. Pero debes saber una cosa. Yo defiendo siempre a los que quiero, pero nunca los escondo. Entonces, ¿no puede? Y bueno. Celeste, por favor, no reflexionas. Te pido, por favor, que tengas un poco de paciencia, que sepas esperar. Señora, hace tanto tiempo que yo espero. ¿Y si no se puede esperar a tu edad? ¿Entonces cuándo? Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿alguna novedad? Se llamó el doctor Molina. Ah. Dijo que yo le dije que usted iba a venir a las 5 y le dijo que va a venir. Bueno, está bien, gracias. Porque he encontrado la gran solución, la gran solución. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, don Eduardo? ¿Puedo tener una conferencia con usted? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siéntate. Sí, señor. Sí. Señor. Sí. Hoy yo hablé con la señora directora, ¿no? Sí. Entonces yo había encontrado la solución. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la solución? Bueno, ella me dijo que no, porque yo le dije si no me podía esconder en el colegio, en el altillo, debajo de una cama, en el ropero. Celeste, a veces cómo te traiciona la imaginación. Claro, pero ella me dijo que no. ¿Qué otra cosa te podía decir sino que no? Señor, ¿usted quiere que yo siga viviendo en esta casa? Sí, Celeste, yo lo quiero y lo queremos todos. Bueno, entonces póngase contento. ¿Y por qué contento? Porque he encontrado la gran solución. ¿La gran solución? ¿Y cuál es? Le cuento, enseguida le cuento.